Hola amigos, soy yo nuevamente, Madriati, y contigo con un nuevo tutorial que contiene una mágica idea creado con materiales base y un toque de fantasía de hadas. Gracias por estar aquí y por tu apoyo. Me ayuda a crear muchas más ideas. ¿Ahora estás listo? Bien, vamos. El día de hoy vamos a crear tres ideas mágicas. Vamos a crear el Teddy, el elefante y la llama. Los patterns PDF es de tamaño A4, muy fácil para que lo puedas descargar, imprimir y usarlo para divertirte creando con Amadriadi. ¿Dónde lo encuentras? En mi tienda digital. Aquí te dejo el enlace donde puedes ubicarme y también donde puedes ver mis diferentes bundle packs, que son de 1 a 7 modelos diferentes. Patrones digitales y viene gratis con tu regalo digital. Muchas gracias por tu apoyo y tu soporte. Bien, entonces ahora vamos. Bien, la primera idea entonces que vamos a hacer va a ser Teddy. Teddy tiene 4 modelos diferentes que vamos a crear el día de hoy. Los materiales que voy a usar es el foam, goma Eva, como le llaman también. Como ven ustedes, he reciclado pedazos que me han quedado de otros pedazos nuevos. Si ustedes tienen de otros colores brillantes o estampados, también lo pueden usar. Bien, entonces ahora vamos a utilizar el molde, el PDF. Vamos a recortarlo todo y lo vamos a calcar en la goma Eva o Foam, para que quede en piezas rápidas para poder hacer. He recortado todas las piecitas hasta las más pequeñas, como pueden ver aquí, lo he puesto en un plato para que no se me pierdan, y he agregado lo que son los ojos de muñeca. Si ustedes no tienen los ojitos de muñeca que se mueven, lo pueden hacer de goma Eva negra, los ojitos. Ahora, yo he reservado aquí un pedazo porque vamos a hacer la inicial del nombre de nuestro pequeñito o pequeñita, porque esto va a quedar colgadito en la puerta del dormitorio. Bien, he hecho de color rosado, he cortado uno en color marrón, otro en color beige y otro en color beige más claro. He cortado los overoles en color rojo, amarillo, celeste y verde. Y las pequeñitas piezas, pues igualmente. Entonces, ahora vamos a utilizar lo que es la goma, la PBA, mi brochita y... Ah, quería mostrarles que también he separado en dos platitos un montón de adornos. Miren. Está lindísimo. Así es que esto será el punto final. Bien, ahora lo primero que vamos a hacer es pegarlo. Brochita, me voy ayudando para esparcir la cola. Así. No se sale mucho de los bordes y puedo llegar hasta los últimos ángulos. Ahora le vamos a poner el overol al osito. Presionamos. Ahora vamos a ponerle los bolsillos. El otro bolsillo. Bien, presionamos y ya está. Los anteriores ya los he pegado y he combinado los colores para que pueda ser llamativo para los chicos en casa. Bien, dejamos secar un ratito y vamos a usar un punzón. Yo uso el punzón normal para hacer los huequitos en las orejitas. Para que pueda ir el cordón
y poder colgarlo en la puerta. Ponerle su naricita, que es la parte más graciosa del osito. No la haga muy pequeña porque entonces no va a ser muy graciosa su cara. Tiene que ser un poquito más grande para que dé risa. Vamos a pegar la otra parte de la orejita. Igualmente aquí. Quiero decirles un consejo. Cuando se pega con la goma PBR, como lo estoy haciendo ahorita, toma un poquito de tiempo para secar, un poquito de calma. Algunas de las piezas pequeñitas quizás se mueven, no se pongan nerviosas, sí, puede suceder, por eso es mejor dejarlo que se seque bien. Ahora vamos a poner los botones. Chalequito. Yo he hecho del mismo color que los bolsillos. Si ustedes desean combinar otro color, pueden hacerlo. Ahora le vamos a poner los ojitos. Yo he puesto los ojitos pegados, mejor dicho, juntitos, para que dé risa. Poco difícil que agarrarlos. Bien, ya. Lo encontré. Los ojitos tienen que ser un poco juntitos para que dé risa. Bien, con un delineador negro voy a hacer lo que es su boquita. Hacerlo sonriente. Este de aquí le vamos a hacer una mueca de un costado. Y de aquí vamos a hacerle solamente una rayita. Y este de aquí vamos a hacerle una gran sonrisa. Diferentes sonrisas. Aquí, aquí. Y este tiene una sonrisita de costado. Bien, ahora con los plumones o si desean usar marcadores, vamos a resaltar sus. El overall. En este caso voy a usar lo que es el color morado y voy a hacer como este es, vamos a hacerle rayitas. Podemos hacer de diferentes tipos, rayas, bolas, círculos, cuadraditos, que se que dé una ilusión de que es tela. Ahora, ¿pueden combinar otro color? Claro que sí. Entonces, si han agarrado un morado, entonces les conviene hacer un color más claro. Vamos a hacer la primera, la segunda no, la siguiente y la siguiente, para que dé imitación de que es una tela. Miren cómo se mueven los ojitos. Bien, sigamos con el siguiente paso. Ella, vamos a hacerle un diferente diseño. Vamos a hacerle como blonditas. Porque ella es coqueta. No puede ser igual que los niños. Entonces a ella le va a gustar algo más coqueto. Y en los bolsillos también lo vamos a hacer. Dejamos secar y vamos al siguiente paso. Oh, me olvidaba antes de enseñarles. He hecho uno a cuadrados, a círculos y el de rayas que ya vieron. Ahora divirtiéndome con las lentejuelas
Y los lacitos, entonces he elegido poner las lentejuelitas a sus bolsillos, lazos de cinta, vamos a ponerle la carterita en la mano, carterita de la princesa y la coronita. La princesita. Ahora voy a pasar por las orejitas. Espero que ya estén secas. Voy a ayudarme con el punzón para pasar la cuerda. Con mucha delicadeza porque quizás está todavía húmedo. Entonces, para que no se muevan las piecitas, se ayudan con el punzón. Otra parte. Ahora sí. Vamos a calcular aproximadamente. Hacemos un nudo. Y nuestro trabajo estará ya casi, casi terminado, porque la última parte es escarcha. Nada como el brillante. Vamos a entonces quedará así. Oh. Se cayó la tintita. Aún está húmedo. La princesita. Aquí le he puesto la moneda del pirata. No sé si lo logran ver allí. Dos lentejuelas. Los lazos y las lentejuelas intenten que sea el contraste. Aquí he puesto lentejuelas de estrellas y una pelotita de fútbol. Y a este otro, pues le he puesto el pirata igualmente. Oh, se ha salido la cinta porque aún está húmeda. Debemos esperar un poquito más. La caja del pirata y lentejuelas en su bolsillo. Ahora, como punto final, la escarcha. Final, vamos a ponerle la escarcha. La escarcha puede ser el diseño que ustedes deseen, en línea o solamente los bracitos o solamente la parte de los pies, con una especie de sombra, con la brocha, así como yo lo estoy delineando, pues ustedes se divierten. Ponen la PVA ahora con una espolvorearle. Yo he combinado una cantidad de colores, dorado más claro, dorado más oscuro, he combinado aunque para Halloween. Sí, porque ya tengo las ideas, así es que está todo ya programado. Oh, se cayó el lacito, aún todavía está húmedo. Vamos a pegarlo nuevamente aquí, coloco. Y entonces ya está brillante. Vamos a agarrar la hoja para devolver y no desperdiciar. Lo juntamos y lo reciclamos. Esperando que se seque. Un tacito aquí que se ha movido nuevamente. Puede suceder. Aquí los otros lo he hecho de los tonos que son contraste. Igualmente. Igualmente. Serán luminosos para la puerta del dormitorio. Vamos
puse el foam negro o el color que ustedes deseen. Yo he elegido el foam negro para la inicial. La inicial del nombre de nuestros hijitos o de la princesita que ustedes deseen poner en la puerta. Con la goma, damos una pincelada y ya está. Entonces, ya está. Con escarcha, con el nombre, la inicial y todos los adornos que podamos desear. Está lista para colgarla. Tenemos en toda la otra variedad que ustedes pueden elegir. Ya están con su inicial. Bueno, esta fue la primera idea. Vamos ahora con la segunda idea. Siguiendo con la siguiente idea, haremos la llama. Vamos a recortarlo en foam o goma eva y vamos a crear la siguiente idea. La tenemos recortada. Lo primero que vamos a hacer es hacerle la carita con un marcador negro. Vamos a dar la imagen de los ojitos, pestañas y la nariz. Bien, ahora que ya lo tenemos, las dos partes, vamos a hacer una decoración de sticks. Esto le encantan a los niños. El stick va a venir de esta forma y el otro stick va a venir de esta forma. Ajá. Vamos a necesitar cintas reciclables que tengamos en casa para la decoración, que va a ir en la parte interna. Luego tenemos lo que son los bolsillos de la llamita, porque la llamita siempre carga cositas. Entonces vamos a hacer la decoración y la pegamos con la goma. Tenemos encolado. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a unir la cinta elegida en el stick. Vamos a ponerlo de esta manera para que pueda pegarse en el interior de la llamita. Sí, y ahora vamos a ponerlo en la parte de encima. Vamos a delicadamente tratar de unir las dos partes iguales. Mucho cuidado porque se puede mover aún. Ahora, para esta parte de aquí, vamos a ponerle las estrellas. Estas son stickers de estrellitas. Vamos a decorarle para que no se vea la parte de la separación de las bolsitas de la llama. Y ahora vamos a ponerle aquí los botones que agarra la alforja, porque la llamita lleva cositas. Entonces, vamos a ponerle los botoncitos nuevamente en la otra parte. Si ustedes desean, pueden usar las lentejuelas. Botones. Bien. Ahora está listo, ambos lados. Vamos a darle brillo. Y ir combinando escarchas y todo lo que tengamos en casa. Yo estoy reciclando flores que había hecho de feltro y las había pasado el hilo de bordar en el centro para darle un estilo como
como un poco rústico, como un poco chic, shabby chic, como le llaman, ¿no? Bien, yo le voy a pegar usando la cola. Voy a decorar aquí en el centro, uno encima del otro. Voy a agarrar la más grandecita, que sería esta. Y la otra, que sería en la parte de aquí. Me voy a apoyar con y le voy a hacer una especie de esta decoración 3D. En la parte de atrás lo voy a hacer igualmente. La cola, iniciando con el más grande para el soporte y luego el más pequeñito. Ayuda con el stick para que no se pegue en mis manos. El otro ya lo he decorado, pero lo he hecho con lentejuelas directamente. A quedar este estilo, que va a quedar de este estilo. Uy. Sí, las flores aún están húmedas, hay que tener mucho cuidado. Yo lo estoy moviendo porque para hacerlo rápido, para que ustedes lo puedan ver, normalmente tienen que dejarlo un minuto que seque. Bien, ahora vamos a ponerle color de escarcha. Las pezuñitas, en las orejitas y en la colita es donde vamos a poner la escarcha. Pueden estar aún. Verás, lo reciclo para usarlo una otra oportunidad. Y así es como ha quedado. Brillante, alegre, bien. Espero que les haya gustado la segunda idea. Ahora vamos con la tercera idea. Y por último, tenemos el elefante. Ya lo he recortado en feltro. Están todas las piececitas aquí recortadas. El hilo para bordar, la lana y una cintita para colgarlo. Entonces, vamos a crear. Vamos a usar el tape 3D para poder atacar las piecitas. ¿Ve? Sacamos solamente la piel y la pegamos en, porque estas son las pezuñitas. Igualmente hacemos con el otro. Preferible que usen una tijera que no usen, porque se pega, ¿ve? Ustedes pueden ver y se malogra. Entonces, su tijera normal para que tenga filo, es mejor no la utilicen para esta 3D. Yo tengo la otra tijerita, esta, que está toda pegajosa. Bien, así, quitamos la piel y vamos pegándole los adornos de nuestro elefante.
Este es antes de bordarlo. Si no lo deseas bordar y solamente deseas decorarlo así como está, también lo puedes hacer. Pero el efecto es que sea bordado. Así es que vamos a ver cómo queda. Vamos a poner el corazón. Y la su lunar. El lunar que va acá, cerca de la cola, el corazón. Es muy divertido, ¿verdad? Ahora, la orejita. Y es el diseño y vamos a poner el ojo en uno chiquitito. Entonces aquí voy a cortar porque este está muy grande. Voy a cortar la mitad para que pueda agarrar solamente la parte del ojo. Pego en el círculo. Este círculo ya está con el 3D listo para pegarlo. La orejita. Y entonces ya quedan los dos lados decorados. Ahora yo lo voy a bordar. Con el lápiz. Diseñan cómo desean bordarlo para que puedan iniciar. Yo estoy haciendo una especie de ramas tipo escandinavia. Esto toma un poco de tiempo, pero es muy divertido. Los puntos que deseas bordar es a tu agrado. Yo hago puntos fáciles. No le voy a agregar flores bordadas porque le voy a agregar las flores ya hechas que tengo de Shabby Chic anteriormente, que yo que reciclo. Entonces le voy dando este tono de diseño antes de rellenarlo. Así va quedando, vamos avanzando. Como he hecho las líneas, cada línea va a ser de un color diferente. Yo por el tiempo de YouTube, sabes que no puedo terminar todo y lo tengo que hacer aparte. Y te lo tengo que enseñar ya casi listo. Ve. Si no, el video sale más de una hora y tú te vas a aburrir. Así es que, por eso es que lo hago rápido. Terminamos esto. Y así voy avanzando. Terminando de bordar. La última línea. Vamos a darle un toque como lineal. Que terminamos. Entonces ya tenemos listos los dos lados bordados. ¿Qué te parece? Aparte.
Vamos a rellenarlo. Esta será la cinta que lo va a colgar. Lo pondré en la parte de aquí. Cuando lo rellenemos y lo cerremos, que será una cosa así. Bien, para poder cortar. Aquí. Vamos a hacer una cosa. No quiero hacerse el nudo, lo voy a hacer el nudo un poquito más grande. Total, no se va a mirar porque va a estar en la parte interior. Resuelto el problema. A veces suceden estas cosas. Ay. Una cosa terrible. Aparentemente la lana aparenta un poco dificultosa para trabajar, pero no es verdad. Paciencia, paciencia. Video va a salir un poco largo, pero intento hacer las partes más rápidas. Bueno, el punto es así y lo vamos a terminar todo al contorno, pero no cerrando la parte de aquí porque lo vamos a rellenar con algodón y la parte de acá que va a ser la cola. Ya le he puesto la colita. Ahora lo vamos a cerrar, pero tengo que asegurarle dónde lo vamos a colgar. Haré la misma técnica que hice con la cola. Listo. Termino de bordar. De aquí y lo otro lado, metándolo bien para que sea. Este sería el último modelo del bundle número 9. Los moldes están a la venta, todo en un solo precio. Muchas gracias por tu apoyo. Bueno, vamos a cerrar. Vamos a hacer su nudito. La cola la vamos a hacer un poquito más pequeñita. No va a salir cola de rata. Voy a hacerle aquí
Unas puntitas con la tijera. Estoy un poco afónica porque he comido mucho helado, mucho calor. Ya es de noche, se me pasó el día, ya por hoy terminé. Ahora, lo puedes. Yo quería agregarle unas rosas. De estas flores que tengo, pero es muy grande, creo. Así es que quizás le puedo poner estos stickers. Creo que este sticker está mucho mejor. Y otra acá. Entonces, mira qué bonito quedó. Se salió, mamá mía. Mira, pues, tan bonito y se salió. No importa. Ahora lo voy a poner nuevamente y lo voy a sujetar bien. Parece que no se sujetó bien. Ve, estas cosas pueden suceder. No se asusten. Todo tiene arreglo y solución. Así como este, que lo tengo que meter, lo voy a coser nuevamente. Disculpen que estoy afónica. A sujetar bien. Esta vez lo voy a sujetar bien y lo voy a coser nuevamente. ¿Ven? No se arruinó nada. Y bien, el día de hoy hemos hecho el bundle número 9. Tres alegres tutoriales, muy mágicos, muy rápidos de hacer y pónganle su toque especial. Los teddies, las llamas y el elefante. Como saben, pueden encontrar los patrones PDF en mi tiendita virtual digital. Muchas gracias por su apoyo. Desde aquí les doy muchas gracias por ver mi video y nos vemos a la próxima.